38.1 milímetros por diámetro en pulgadas para obtener el avance de codos de 90 grados radio largo. En este video voy a mostrarte cómo se obtiene o de a dónde sale 38.1 milímetros. Como ya lo comenté, para calcular avances de codos de 90 grados radio largo. 38.1 sale de la siguiente manera. 25.4, que es el valor de una pulgada en milímetros, por 1.5. Damos igual y ahí tenemos 38.1 milímetros. ¿Por qué por 1.5? Porque el avance de un codo de 90 grados radio largo es diámetro más radio, por lo tanto es diámetro y medio, es decir, 1.5 diámetros. Por eso es que hacemos 25.4 por 1.5 igual a 38.1 milímetros. Esa es la forma de obtener ese valor. Vamos a hacer lo que es un ejemplo utilizando el diámetro 4 pulgadas. Vamos a decir que queremos calcular el avance del codo de 90 grados radio largo de 4 pulgadas de diámetro. Lo que vamos a hacer es 38.1 por el diámetro en pulgadas, que es 4. Damos igual y tenemos que el avance del codo de 90 grados radio largo de 4 pulgadas de diámetro es 152.4 milímetros. Redondeado, pues se utiliza como 152 milímetros. Esa sería la forma de utilizar el dato o valor 38.1, multiplicando por el diámetro en pulgadas, para obtener el avance de los codos de 90 grados radio largo. En el ejemplo estamos viendo 4 pulgadas de diámetro. Espero que pues esta información te pueda ser de utilidad. Y pues grabamos este video como un apoyo para los compañeros que pues acostumbran trabajar en milímetros y que utilizan estos datos. Ahí está, mi gente, otro video de información más que estamos compartiendo. Y pues ahí estamos, mi gente, seguimos adelante. Ánimo, mi gente.